días, estamos en La Paz, Bolivia. Con respecto a la situación de los TOGA, este proyecto que se estaba realizando para dar tierras a los TOGAs, al pueblo COM originariamente, que viven en Argentina, en la zona del Chaco más que nada, la situación de que están muriéndose de hambre, muerte por contaminación del agua, explotación laboral también. ¿Ellos cabría la posibilidad de que ellos les pudiera entregar el Estado boliviano tierras acá en Bolivia? Es algo que se está considerando con mucho detenimiento y yo diría sobre todo con esperanzas y con optimismo. En Bolivia lo que ha venido ocurriendo al respecto es que primero se presentó un proyecto de ley por parte del senador por Tarija, Ruiz Basverde, en el sentido de plantear la necesidad histórica de reparar la gran injusticia que supuso entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX la masacre, el despojo y el destierro del pueblo COM que habitaba extensas superficies del Chaco boliviano, así como el Chaco argentino y el Chaco paraguayo incluso. Este es un tiempo, por lo menos en lo que toca al proceso de la revolución democrática y cultural que vive Bolivia, de transformaciones reparadoras. El contenido anticolonial de este proceso revolucionario conduce a que las transformaciones sean transformaciones reparadoras de los daños profundos que le causó, sobre todo a los pueblos indígenas y originarios de esta parte de América, el proceso colonial, que se extendió hasta muy avanzada la República de Bolivia. Fue el ejército republicano de Bolivia el que, poco antes de masacrar al pueblo guaraní en Curuyuki, masacró al pueblo COM en el mismo Chaco de la actual Bolivia. Por eso es que, coincidiendo con la opinión del senador Ruiz Basverde, coincidiendo con la opinión de las organizaciones indígenas de Bolivia, por lo menos las organizaciones guaraníes, que habitaron junto con los COM el Chaco boliviano desde tiempos inmemoriales, y coincidiendo con la opinión de otras muchas personas involucradas en el proceso revolucionario, yo considero que se debe impulsar este proceso de retorno del pueblo COM para que pueda volver a habitar este espacio que siempre había habitado, o desde muchos siglos antes, y que le fue despojado, como fue común en el proceso colonial, con el único argumento de la ambición y los cañones. El conflicto, digamos, al ser pueblo originario que está viviendo ahora en Argentina, ¿cuáles podrían ser? Ciertamente tenemos conflictos y más propiamente vacíos legales, pero que en tanto estamos viviendo transformaciones institucionales intensas, impulsadas por mandatos abrumadoramente mayoritarios de la sociedad boliviana, pueden resolverse. El principal problema está en que nuestras leyes contemplan la obligación de dotar tierra suficiente a los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, ¿no? El reconocimiento territorial contemplado en nuestras leyes tiene esa limitación, la de referirse a pueblos que habitan el territorio nacional, situación que no es salvo tres familias. Sí, algo excepcional, no es en general la situación del pueblo COM, que habita más bien la Argentina. Sí. Entonces hay la necesidad plenamente previsible de que este proceso pase por la aprobación de una ley, ¿no?, que extienda este derecho a pueblos que, no habitando ahora el territorio nacional de Bolivia, lo habitaron antes y dejaron de habitarlo no por voluntad propia, sino por efecto de las más cruentas acciones del proceso colonial.
Igualmente podrán haber algunos ajustes en lo que hace a procedimientos agrarios, ¿no? Y por lo demás habrá que desarrollar una labor muy intensa en el plano operativo para que este proceso sea un proceso, digamos, participativo, bien planificado, con pleno consentimiento de los actores involucrados, ¿no? Y que nos conduzca a este feliz término que es el reencuentro de los tobas con aquel territorio del que se los expuso. El pueblo con ahora en este momento, actualmente era Resistencia Chaco, la ciudad, están siendo explotados tanto laboralmente como en su dignidad, puesto que en muchos casos se están muriendo de hambre, contaminación del agua, hay casos de explotación laboral, pero también tráfico de niños. Es una situación bastante precaria lo que tienen ellos. Es como una respuesta a esta solución, más allá de las fronteras, es como una respuesta a esta situación que están viviendo ellos, la FOM, poder venir a Bolivia, tener su tierra y producir su alimento y salir de esa situación que están viviendo ahora en Argentina. No es esa la razón fundamental. Por supuesto que en Bolivia y al gobierno boliviano le preocupa la situación de desventura que pueda sufrir el pueblo Kom, como cualquier otro pueblo indígena del mundo, ¿no? Creo que más allá del gobierno, este naciente Estado plurinacional tiene una profunda solidaridad con todos los pueblos del mundo, con los pobres del mundo, con los indígenas del mundo, pero no, yo interpretaría que no le corresponde al gobierno boliviano intervenir en los problemas sociales que puedan estarse produciendo en otros países. Lo que sí le corresponde, lo que sí es una obligación insoslayable del Estado boliviano, que nadie más puede saldarla, es restituir derechos que fueron históricamente pisoteados, injusticias enormes que se produjeron en Bolivia en tiempos no remotos. Es decir, restituir lo que se les quitó con brutalidad a los Toba, a los Kom, es así, es una obligación ante la que tiene que responder el Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, si esto adicionalmente puede contribuir a aliviar una situación de pobreza, de marginamiento, de sufrimiento, como son muchos los que dicen que vive el pueblo Kom en la Argentina, tanto mejor, tanto mejor. No, y aparte, en el último caso, son el pueblo Kom el que decide estar en Argentina o trasladarse en Bolivia. Y bueno, la idea no es que elija, ¿no es cierto?, o se va aquí o se va allá. La idea es que recobre, ¿no?, una territorialidad, por lo menos en parte, que tenía antes, que tenía históricamente, y que perdió de la manera más injusta, como lo he estado repitiendo a cada rato, ¿verdad? Los Toba habitaban el Chaco de la actual Bolivia, de la actual Argentina y del actual Paraguay, ¿no? Que retornen a esos espacios, que se reencuentren con ese conjunto de elementos que conforman el territorio. No podrán seguramente ser propietarios de todo lo que tenían antes, pero pueden recuperar una parte de ese territorio histórico y seguir viviendo, unos en la Argentina, otros en Bolivia, otros en Paraguay, sin desvincularse, manteniendo su condición de pueblo, su vinculación, su articulación interna, pero también ampliarla hacia una relación fraterna con los otros pueblos indígenas de la región y con la sociedad. Nosotros esperaríamos que además esto, el retorno de los Kom, contribuya
contribuya a también profundizar los lazos de hermandad entre los pueblos, que deben ser cada vez más hermanos de Bolivia, Argentina, Paraguay, de Latinoamérica. Gracias, Alejandro. Dar tierras a los tobas, al pueblo com, originariamente, que viven en Argentina, en la zona del Chaco, más que nada, en la situación de que están muriéndose de hambre, muerte por contaminación del agua, explotación laboral también. Ellos, ¿cabría la posibilidad de que ellos les pudiera entregar el Estado de reparar la gran injusticia que supuso entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la masacre, el despojo y el destierro del pueblo com que habitaba extensamente? En Bolivia lo que ha venido ocurriendo al respecto es que primero se presentó un proyecto de ley por parte del senador por Tarija, Ruiz Basverde, en el sentido de plantear la necesidad histórica. ¿Boliviano tierras acá en Bolivia? Es algo que se está considerando con mucho detenimiento y yo diría sobre todo con esperanzas y con optimismo. Viceministro Alejandro Almaraz, estamos en La Paz, Bolivia. Con respecto a la situación de los TOBA, este proyecto que se estaba revisando para...